Chequen esto. Canciones necias, con letras que no nos respetan. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Serrat y estoy súper, súper contenta de estar aquí en una cápsula más con ustedes. Quiero decirles que en redes sociales últimamente me han dicho que ¿qué haces, especialista, Serrat? Tú no tienes nada de especialista, bla, 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 bla. Lo que quiero decirles es que no soy especialista. Mi enfoque es ser crítica y por eso estoy aquí, para criticar a todos, para decir lo que pienso, como sea. Me llamó mucho la atención este mensaje que les voy a leer en este momento porque realmente quiero que vean. Te quiero dar las gracias porque gracias a todo lo que le dices a las amorosas, aunque no lo creas, indirectamente es como si me lo dijeras a mí. Gracias a esos consejos que les das a ellas, yo he tomado decisiones y he agarrado fortaleza. Yo hace un año y pasadito conocí a un muchacho que me llamó mucho la atención. Yo tenía mi autoestima muy baja y no pensé que él me fuera a hacer caso. Y pues un mes después de tratarlo y salir con él, él se me declaró. Pero él tiene un gran defecto. Tiene adicciones. Pero para no hacerte el cuento más largo, después de muchas denigraciones y muchas humillaciones, gracias a esos consejos que les das a las amorosas y lo que le dijiste a Landy y a Alfonso, yo agarré el valor de dejar a mi pareja. Agarré el valor de separarme y de decir, ya basta de tanto maltrato, ya me cansé. Tú me abriste los ojos indirectamente y te lo agradezco. Yo les digo las cosas así, dura, estricta o como ustedes lo quieran tomar. No es que sea mala, simplemente que soy directa. No me gusta decirles las cosas suavecitas porque si no después se ciegan y no abren los ojos para decidir qué realmente quieren en su vida. Chicas, escríbanme en redes sociales. Yo con gusto las voy a leer, las voy a apoyar. Y si no tengo tiempo de contestar los mensajes, para la próxima cápsula seguro les voy a hablar de eso que me escriben.